Muy buenos días desde el santuario de Nuestra Señora de Cortes de Alcaraz. Están viendo a la imagen de Nuestra Señora de Cortes que acaba de llegar en romería desde Alcaraz, una romería que es declarada de interés turístico regional. La Virgen salía de Alcaraz esta mañana tras la Eucaristía que se ha celebrado a las 7 en la parroquia de la Santísima Trinidad y ha sido acompañada pues por esos 4 kilómetros de distancia que hay entre Alcaraz y el santuario de la Virgen de Cortes por numerosos devotos. Ahora ya la vemos junto al altar en la explanada de su santuario, un altar que se ha preparado para la celebración de la Eucaristía de este 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María. ¿Y por qué estamos aquí en riguroso directo cuando son las 12 y 27 minutos de esta mañana? Pues porque hoy en Cortes se va a clausurar el 8º centenario del aparecimiento de la Virgen de Cortes. Se va a terminar este año jubilar que daba comienzo el pasado 26 de agosto del 2021 con la apertura de la Puerta Santa por parte de nuestro obispo, el obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, y un año jubilar que se va a clausurar, como decimos, en esta mañana del 8 de septiembre, con el cierre de la Puerta Santa también por nuestro obispo, don Ángel Fernández. Previo al cierre de la Puerta Santa, pues se va a celebrar, como les decimos, les estamos contando, en la explanada del santuario de Nuestra Señora la Virgen de Cortes, la Eucaristía de la fiesta de hoy, día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Un día muy importante para Alcaraz y un día muy importante también para toda la diócesis, puesto que hoy es la fiesta de la patrona de la diócesis, la Virgen de los Llanos. Nuestro obispo don Ángel viene precisamente de la Santa Iglesia Catedral de Albacete, donde ha celebrado la misa pontifical en honor a la patrona de Albacete y de la diócesis. Vemos que todo se están ultimando, los últimos detalles para la celebración de esta Eucaristía. Como pueden ver en nuestras imágenes, pues muchísimos son los fieles, los devotos que se han acercado hoy hasta Cortes para celebrar esta fiesta de la Natividad de la Virgen María, que este año pues tiene un carácter muy especial, un carácter muy festivo, porque también pues se clausura esos 8 siglos del aparecimiento de la Virgen de Cortes. Esta romería de la Virgen de Cortes es la más antigua de España, data de 1222 y está declarada de interés turístico regional. Cuando llegábamos esta mañana, pues veíamos a los romeros pues haciendo el recorrido andando, acompañando a la Virgen de Cortes desde Alcaraz hasta su santuario, donde permanecerá hasta el próximo mes de agosto del año 2023. Pues ambiente de fiesta, en una mañana espléndida, soleada, en el santuario de Nuestra Señora, la Virgen de Cortes de Alcaraz, para celebrar su fiesta y clausurar este año jubilar. Decía el lema de este año jubilar, 800 años entre nosotros, luz y esperanza. Un año jubilar por el que han pasado miles y miles de peregrinos por la Puerta Santa, que han ganado el jubileo y que ha conseguido este año jubilar pues volver a colocar el santuario de Cortes en el mapa de los santuarios marianos españoles. Vemos que son muchísimos los fieles
que se han acercado hoy, en esta mañana calurosa del 8 de septiembre, hasta el santuario de Cortes para participar en la Eucaristía y posteriormente en el cierre de la Puerta Santa con el que se va a clausurar este año jubilar. Hay que recordar que este año jubilar es el primero que se ha concedido a la diócesis de Albacete. Una Eucaristía que, como les decimos, va a estar presidida por el obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, y en el que va a intervenir la capilla musical de la Catedral de Albacete, que ya está preparada para la celebración. Pues en directo les vamos a hacer llegar esta retransmisión de la Eucaristía, de la fiesta, como les decimos, de la Natividad de la Virgen María, desde el santuario de Nuestra Señora la Virgen de Cortes. Felicitamos hoy a la Virgen de Cortes en su cumpleaños, festividad de la Natividad de la Virgen María en Alcaraz, llamada con el nombre de Cortes, en Albacete, pues con el nombre de Los Llanos, y también pues en otras localidades de nuestra diócesis como La Roda y Fuensanta, pues la celebran hoy bajo el título de la Virgen de los Remedios. Un día muy festivo, muy arraigado en la tradición popular, este 8 de septiembre festivo en Albacete capital y en numerosas localidades de nuestra provincia. La Virgen que ha sido colocada al lado derecho del altar antes de pasar a su camarín para la celebración de esta Eucaristía que va a dar comienzo en breves momentos. Pues si se acaban de incorporar a nuestra retransmisión, saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo a través del canal de Facebook de la Diócesis de Albacete y también del Santuario de Nuestra Señora de Cortes.
un santuario este, el de la Virgen de Corte, en el que, como nos dice el Papa Francisco, puede percibirse como María. Reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Y aquí, y en el santuario, encuentran la fuerza de Dios para llevar los sufrimientos y los cansancios de la vida. Pues eso es lo que muchos fieles les lleva a venir hasta el santuario de Nuestra Señora la Virgen de Cortes, y más en este día tan especial como es el cumpleaños, la natividad de la Virgen María, y también en este año en el que vamos a clausurar el octavo centenario de la aparición de la Virgen de Cortes. Bienvenidos este día 8 de septiembre al santuario de Nuestra Señora la Virgen María, bajo la advocación de Cortes, que desde hace 8 siglos llama, convoca, invita a peregrinos de distinta procedencia a orar, a pedir y a dar gracias. Hace más de un año, el día 26 de agosto del año 2021, en esta misma explanada, ¿no se oye? Pero desde el cariño. Parece que hay algún problema técnico. Hermanos, pero está. Comienza la munición. Hermanos, de entrada de esta Eucaristía. Bienvenidos este día 8 de septiembre al santuario de Nuestra Señora la Virgen María bajo la advocación de Cortes, que desde hace 8 siglos llama, convoca e invita a peregrinos de distinta procedencia a orar, a pedir y a dar gracias. Hace más de un año, el día 26 de agosto del año 2021, en esta misma explanada, escuchábamos la bula apostólica del Papa Francisco, por la que se nos concedía un año jubilar. Durante este tiempo han pasado por aquí millares de peregrinos con deseo de seguir a Jesús, nacido de Santa María Virgen. Hoy nos reunimos para sellar con la Eucaristía, con la entrega de Jesús, este año jubilar, dar gracias y renovar nuestro compromiso de ser partícipes de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Pues con esta munición de entrada da comienzo la celebración de esta Eucaristía, comienza la procesión de entrada y la capilla musical de la Catedral de Albacete canta Humilde Nazarena.
pues ya vemos a nuestro obispo, don Ángel Fernández, en el altar. Se encuentra ahora en este primer momento de la Eucaristía, incensando el altar, incensando el leccionario, la cruz. Le acompañan como concelebrantes esta Eucaristía, pues Ramón Sánchez, rector del Santuario de Cortes y párroco de la Santísima Trinidad de Alcaraz, Julián Ross, vicario general de nuestra diócesis, y Juan Manuel Sánchez, delegado diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías. Ahora vemos cómo don Ángel ha incensado la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Cortes. Seguimos escuchando a la capilla musical de la Catedral de Albacete interpretando Humilde Nazarena. Va a comenzar la Eucaristía con el saludo de nuestro obispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Comenzamos esta Eucaristía a los pies de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Cortes. Lo hacemos con ese gozo y alegría de estar junto a la Madre, aquella que Jesús nos regaló al pie de la cruz. Damos gracias al Señor por este año jubilar que hoy va a concluir. Damos gracias sobre todo por tener a María, Nuestra Señora, muy cerca de nosotros. En la presencia del Señor reconocemos nuestras faltas y pecados, la necesidad de la gracia de Dios en nosotros, la cercanía, intercesión, ayuda de la Santísima Virgen. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues concluida la primera parte, damos ahora paso a la liturgia de la palabra. La primera lectura de hoy es del profeta Miqueas. Lectura de la profecía de Miqueas. Esto dice el Señor: y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Ahora es el momento del Salmo, en el que vuelve a intervenir la capilla musical de la Catedral de Albacete. El momento de escuchar la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó. A los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Este es el día en que actuó el Señor. Señor esté con vosotros. Y con lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Palabra del Señor. El Aleluya y el Evangelio que ha sido leído por Saúl Muñoz, recientemente ordenado diácono en nuestra diócesis, es el momento ahora de escuchar la homilía de nuestro obispo don Ángel Fernández en este 8 de septiembre, festividad de la Muy queridas hermanas y hermanos María. Todos, devotos de Nuestra Señora, la Virgen de Cortes, sed bienvenidos a este entrañable santuario serrano, casa y hogar de encuentro de sus hijos devotos con su querida Madre del Cielo, en su advocación de Nuestra Señora, la Virgen de Cortes. Como Madre, nos acoge a todos porque nos quiere a todos,
somos sus hijos, en un número importantísimo, donde hace referencia el estar aquí al expresar nuestro cariño, nuestra devoción a Nuestra Señora, a la Virgen de Cortes. Hemos llegado a la clausura de este año jubilar mariano, concedido por el Papa Francisco en honor de Nuestra Señora de Cortes, nuestra madre querida, patrona y protectora. Ella es nuestra madre, que desde el cielo sigue estando cerca de nosotros, protegiéndonos, guiándonos, ayudándonos. Por ello manifestamos la alegría de tener tan cerca de nuestras vidas y de nuestros corazones el amor y la protección de la Santísima Virgen de Cortes. No estamos solos ni abandonados. Sabemos que ella está siempre pendiente de nosotros, ayudándonos y protegiéndonos. Una madre nunca deja de querer, de proteger y de estar al lado de sus hijos. Ella, junto a su Hijo Jesucristo y sus enseñanzas del Evangelio, siguen estando muy presentes en nuestros corazones, nuestras vidas cristianas. Su amor y protección permanecen para siempre. Por eso acudimos una y otra vez a visitarla, a estar con ella, a llenarnos de su ternura y amor y a seguir viviendo cristianamente. Su protección alcanza a todos sus hijos devotos, cercanos y lejanos. Su corazón lleno de amor y de su Hijo Jesucristo nunca se agotan. Un corazón abierto, lleno de amor. Su imagen sencilla, tosca y risueña, con su niño con ella, acompaña nuestras vidas. Cuánto ha disfrutado ella al vernos entrar y rezar en su santuario y en la iglesia parroquial de Alcaraz. Y cuánto ha disfrutado ella acogiéndonos, escuchándonos, bendiciéndonos. Los hechos milagrosos se han multiplicado. Este año jubilar ha sido una bendición del Señor a través de la presencia e intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Cortes. Lo ha sido para nosotros, para nuestra diócesis de Albacete, para los peregrinos que han llegado de otras diócesis, provincias, lugares, profesiones, movimientos, cofradías y hermandades. Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías, Guardia Civil, familias, jóvenes y adultos, ciclistas, motoristas, devotos y devotos de lugares cercanos y muy lejanos. Y tantos que discretamente la han visitado y llorado al estar junto a ella. Todos querían expresar su cariño y agradecimiento a su Virgen y Madre, Nuestra Señora de Cortes, y todos han regresado felices y contentos a sus lugares de origen, pues Nuestra Señora de Cortes, desde hace 800 años, forma parte de nuestras vidas, de nuestras historias, de nuestras familias y hechos milagrosos. No regresamos vacíos. Volvemos llenos de Dios y del amor de su Madre y nuestra Madre, María, la Virgen de Cortes. Ella es nuestra joya más preciada, nuestro tesoro más valorado, nuestra ayuda y protección más deseada. Nuestra Señora de Cortes, y en ella tenemos un puente seguro y luminoso para encontrar a Dios, para llenarnos de su misericordia y amor, y para desde él amar y servir y ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados, sintiéndonos hijos de María, la sierva obediente de Dios y miembros e hijos de la Iglesia. Ella es, ante todo, madre y modelo, madre de Dios y madre nuestra,
y modelo de discípula y de cristiana, que sigue fielmente a Jesús, lo ama y lo imita. Es la suma perfección, es Dios. Desde muy niños, muchos de vosotros aprendisteis a conocer a la bella imagen de la Virgen de Cortes con el niño Jesús y a rezarla. Tuvisteis mucha suerte. Muchos de nosotros la hemos conocido después, últimamente, pero muy pronto descubrimos que María es también para todos nosotros un don de Dios, un regalo maravilloso que Él nos ha dado. Regalo primero para el mismo Dios, que no podía encontrar una madre mejor para su Hijo Jesús que María. Una joven sencilla, humilde, buena, entregada, llena de gracia y dispuesta a cumplir fielmente la voluntad del Señor. Y un regalo también para nosotros, para todos, pues la misma Madre de Dios es a la vez nuestra Madre. Una joven sin mancha de pecado, humilde, virgen, generosa, fiel, llena de fe, de santidad, de esperanza, de amor. Por ello damos gracias a Dios constantemente, por haber elegido a María como su madre y porque nos la ha dado también a nosotros como madre nuestra junto a la cruz del Señor. Es nuestra madre que está en el cielo. La religiosidad popular que se manifiesta religiosamente en este santuario nos recuerda de modo evidente que el ser humano es naturalmente religioso, que tiene sed de Dios y deseo de conocer a María, nuestra Madre del Cielo, y necesita creer y comunicarse con lo trascendente. Por tanto, como hijos de Dios y devotos de la Virgen María, Nuestra Señora de Cortes, sed auténticos cristianos evangelizadores, misioneros, portadores y transmisores de la fe cristiana. En vuestra casa, en vuestro hogar, en vuestra parroquia, en vuestro ambiente. Que vuestras vidas e iniciativas cristianas sean puentes, senderos para alcanzar y dar a conocer el amor de Cristo, el amor de María y de los santos, para caminar con ellos presentes en nuestras vidas cristianas, siendo la caridad la virtud que brille en vuestras vidas, familias, movimientos, asociaciones, parroquias. Gracias, María, Nuestra Señora, la Virgen de Cortes, por poder experimentar tu ternura y cariño de madre. Gracias porque nos escuchas y ayudas en los momentos difíciles y dolorosos de nuestra vida. Gracias porque hemos sentido tu presencia de madre a lo largo de este año en nuestras familias, en las actividades apostólicas, en nuestros trabajos y profesiones, en las relaciones con la gente con quien nos relacionamos diariamente. Tú acompañabas nuestras personas, tú acompañabas nuestras palabras, nuestras vidas. Santísima Virgen de Cortes, danos tu ayuda para saber ayudarnos los unos a los otros como buenos hermanos. Danos tu ayuda para vivir como cristianos, como hijos de Dios e hijos tuyos. Sabemos que esta es la mayor alegría de una madre, como tú, María, ver que sus hijos se quieren, que sus hijos se ayudan, que sus hijos viven muy cerca de Dios. Gracias, Señor, Dios bendito, por este regalo del año jubilar mariano que hoy clausuramos. Gracias, Señor, por la presencia en nuestras vidas de Nuestra Señora, la Virgen de Cortes. Amén. Pues concluye la homilía de nuestro obispo don Ángel Fernández. Ha terminado pues dando gracias por este año jubilar, por todo aquello que hemos podido experimentar de la Virgen, que siempre es ternura, que siempre es cariño. Un año jubilar que sin duda ha sido todo un regalo para todas aquellas personas
que se han acercado hasta este santuario mariano. Acercarse a un santuario, pues ha dicho nuestro obispo Don Ángel, que es muestra de que en la religiosidad popular, ahora juntos como hijos de Dios, miembros de una misma familia, rezamos juntos, que es la Iglesia, el credo ahora, a la cual nos incorporamos el día de nuestro bautismo, vamos a expresar nuestra fe, la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este momento de las peticiones de la oración de los fieles, pues les animamos a todos los que elevemos nos están siguiendo nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que escriban que revela sus misterios a los pobres Facebook, y sencillos. Sus peticiones a lo la hacemos Virgen animados de Cortes, y así por la mediación, la oración de María, entre todos la humilde los que hija de Sion, Nuestra Señora, estamos la Virgen participando de Cortes en esta celebración. Pues pueden escribir por sus peticiones. Por la Iglesia, por el Papa Francisco y por nuestro obispo Ángel, por todos los pastores y por todo el pueblo santo de Dios, que a ejemplo de María demos motivos de esperanza, roguemos al Señor por la paz y el desarrollo en todos los pueblos de la tierra, que los gobernantes sean conductores de puentes de diálogo y de búsqueda de bienestar de sus ciudadanos, roguemos al Señor. Por los enfermos, las personas que viven en soledad, los que no poseen recursos suficientes, que sientan la ayuda fraternal de la sociedad y experimenten el amor maternal de la Virgen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los peregrinos que en este año jubilar han pasado por el santuario de Nuestra Señora de Cortes, que en sus vidas diarias encuentren el consuelo y amparo de la Virgen de Cortes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que estamos participando en la Eucaristía de clausura del año jubilar, que en nuestro vivir de cada día sintamos la ternura y el amor de la Virgen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que como María sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues concluye la parte de la liturgia de la palabra y nos preparamos para la liturgia eucarística. El diácono Saúl Muñoz prepara el altar, el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Suena la música instrumental de la capilla musical de la Catedral de Albacete. Pues es momento de dar gracias a Dios por este año jubilar que termina con la celebración de la Eucaristía. Vemos que se preparan esos dones de pan y vino en el altar.
Don Ángel en su homilía pues daba esas gracias a María, Nuestra Señora, la Virgen de Cortes, pues por poder experimentar su ternura y su cariño de madre, porque siempre nos ayuda en esos momentos dolorosos y difíciles que todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Terminaba pues pidiendo esa ayuda para que todos sepamos vivir como buenos hermanos, como hijos de Dios, sabiendo que es la mayor ofrenda que podemos ofrecer a la Virgen, y es que sus hijos se quieren, sus hijos se ayudan y sus hijos se sienten miembros de una sola familia. Pues ya están preparado el pan y el vino de la Eucaristía, y vemos que Don Ángel pues se acerca hasta el altar, donde le entregan en estos momentos la patena con el pan. Y el cáliz con el vino. Que se van ahora a incensar, al igual que se hacía al comienzo de la celebración, se incensaba el altar. Pues ahora, una vez que están el pan y el vino sobre la mesa del altar, pues es de nuevo incensado el altar, colocado ya el pan y el vino. Obispo de Albacete, Ángel Fernández, que preside esta celebración en la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada, de nuestra Madre, la Virgen María, y una Eucaristía que concluirá con el cierre del año jubilar. Al terminar la Eucaristía, se dirigirá la procesión hasta esa Puerta Santa, que fue abierta el pasado 26 de agosto del 2021, para cerrarla y dar así por concluido este año jubilar con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen de Cortes. Una devoción, la de la Virgen de Cortes, que tiene su origen en el relato del aparecimiento de la Sagrada Imagen de la Virgen de Cortes a un pastor, Francisco Álvarez, de la aldea de Solanilla. Esa imagen que pueden ver a la derecha del altar que hoy veneramos es la misma que Francisco contempló en el tronco de una vieja encina hace 800 años. Pues ahora el diácono Saúl Muñoz está incensando a todos aquellos que están participando en esta celebración de la Eucaristía en la esplanada. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con gozo el nacimiento de Santa María Virgen, te presentamos, Señor, nuestros dones y te suplicamos que nos auxilie la humanidad de tu Hijo, que se dignó encarnarse de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la Natividad de Santa María, siempre Virgen,
porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. El santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su pasión salvadora, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, por tener como madre a María, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Es el momento de la paz. Esa paz que tanto necesitamos en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro mundo. Pues paz, paz para todos en este 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María. El coro interpreta ahora el Cordero de Dios. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, acérquense al sacerdote que más cerca tengan. Lo van a reconocer porque irá acompañado de algunos voluntarios con un paraguas de color blanco. Pues es ahora el momento de la comunión. Para todos aquellos que nos siguen desde su casa, pues les invitamos a hacer esta oración de la comunión espiritual para estar así unidos a esta celebración que está teniendo lugar en el santuario de Cortes en Alcaraz. La oración dice: Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiera recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pues durante el momento de la comunión, la capilla musical de la Catedral de Albacete canta en primer lugar Santa María. Los escuchamos. El momento de la comunión, varios sacerdotes de nuestra diócesis repartidos por toda la explanada del santuario y acompañados. Su nacimiento. Thank you.
Después de este canto de Santa María que hemos escuchado, ahora va a interpretar Cerca de ti, Señor. Un canto muy conocido y al que pueden unirse desde donde nos estén viendo o escuchando y cantarlo junto a la capilla musical de la Catedral de Albacete. Como ha terminado este momento de la comunión, pues está preparando la salida de esa procesión hacia la Puerta Santa con la que se va a clausurar este octavo centenario de la aparición de la Virgen de Cortes. Todos los fieles han terminado ya de comulgar. En el altar pues está termina retirando la mesa y, como les decimos, pues vamos a llegar al momento en el que saldremos rodeando el santuario hacia la Puerta Santa para llevar a cabo la clausura de este año jubilar. El coro musical de la capilla de la Catedral de Albacete pues interpreta los últimos acordes de Cerca de ti, Señor.
merecemos. Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con los santos sacramentos, y se goce en el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que fue para todo el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Termina la Eucaristía con la bendición que va a impartir nuestro obispo don Ángel Fernández. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, Nuestra Señora de Cortes, para culminar este año jubilar, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Vamos ahora a ir a la puerta santa, la puerta que se va a cerrar. Porque termina este año maravilloso. Al pensar y recordar la nuestra palabra de Jesús, llamad y os abrirá. Pedid y recibiréis. ¿Cuántas personas a lo largo del año han venido aquí a pedir cada uno lo que necesite? Pero nos reconforta esas palabras de Jesús. Llamad y se os abrirá. ¿Qué tiene que abrirnos? Pues María nos abre su corazón para que a través de ella vayamos al corazón de Dios, que está todo lleno de amor. El mejor camino para llegar hasta Dios, sin duda, María, nuestra Madre. Que sigáis con esa fe, acudiendo a María, llamando a su puerta, a su corazón, porque ella nos va a reenviar enseguida a su corazón, al corazón de su Hijo, a Jesucristo, y en él encontramos a Dios. Creed en estas palabras de Jesús y seguid, diríamos, practicándolo así, acudiendo a María para que ella nos llene de su amor, que es el amor de Dios, para que nosotros también podamos amarnos unos a otros y amar a otras personas que están en nuestro entorno. Demos gracias a Dios. Para ir hasta la Puerta Santa, acompañaremos a la Virgen detrás de la cruz y los ciriales. Detrás de la Virgen irán los sacerdotes, cerrará el señor obispo y todos llegaremos hasta la Puerta Santa, donde tendremos ese rito de cierre, como lo hacíamos aquel 27 de agosto del año 2021. Pues termina la acción con el himno a la Virgen de Cortes, versión del octavo centenario. Vamos ahora a la procesión y al cierre de la Puerta Santa.
Queridos hermanos, llega a su fin el año jubilar por el 800 aniversario de la aparición de la imagen de la Virgen María de Cortes. A lo largo del mismo hemos experimentado un tiempo extraordinario de luz, esperanza, gracia y perdón. Con la celebración eucarística que acabamos de tener, hemos dado al Padre nuestro canto de alabanza y nuestra acción de gracias por los dones que nos ha concedido. Ahora vamos a cerrar esta puerta santa, la cual ha sido durante este año expresión de la puerta del corazón de Cristo y de María. Pues todos los que hemos pasado con fe a través de ella, hemos sentido el bálsamo maternal de la misericordia. Al cerrar la puerta santa, sale el confesionario. El lugar de la celebración del sacramento de la penitencia y la reconciliación, continuando siendo puerta santa del alma, permanentemente abierta a todos los fieles, para que atravesándola se acerquen a través del sacramento a la misericordia divina.
el obispo ahora entrega esta estola al rector y vicerrector como símbolo y disposición del sacerdocio en ese ministerio a favor de la misericordia, que como hemos escuchado será a partir de ahora no esta puerta por la que hemos pasado, sino el confesionario donde se podrá recibir el sacramento de la penitencia. Oremos, Dios de clemencia y reconciliación, que nos has concedido días especiales de salvación, de luz y esperanza durante este año jubilar, en el 800 aniversario de la aparición de la imagen de la Virgen María bajo la advocación de Cortes, para que te reconozcan como Creador, Padre de todos, te pedimos que sigas ayudándonos ahora que cerramos esta puerta santa y clausuramos este año jubilar, para que aceptando de corazón tu mensaje de paz y reconciliación, podamos cumplir tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Inclinaos para recibir la bendición. Muéstranos, Señor, tu misericordia y asiste a tu pueblo que te reconoce como su pastor y guía. Renueva la obra de tu creación y protege lo que has renovado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Podéis ir en paz.
Pues con los acordes del himno nacional entra de nuevo la imagen de Cortes, la Virgen de Cortes, en su santuario, la imagen de la Virgen que fue a Alcaraz el pasado 26 de agosto y que hoy regresa a su santuario. Vemos ahora mismo cómo ya ha atravesado la puerta de su santuario, donde permanecerá hasta el próximo 26 de agosto. Y hasta aquí nuestra retransmisión. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han seguido a través del canal de Facebook de la Diócesis de Albacete y del Santuario de la Virgen de Corte. Les hemos hecho llegar esta celebración de la Eucaristía y posterior cierre del año jubilar. La Puerta Santa ha sido cerrada al concluir el octavo centenario del aparecimiento de la Virgen de Cortes. José Joaquín Tárraga estuvo en la coordinación, Juan Manuel Talavera en la parte técnica y quien les habló, un amigo, Antonio Jiménez. Muchas gracias, feliz día de la Natividad de la Virgen. Si es de Albacete, de los Llanos, si es en Alcaraz, la Virgen de Cortes, en Fuensanta, en La Roda, la Virgen de los Remedios, en Alborea, la Virgen de la Natividad, en definitiva, una misma madre con muchos nombres. Muchas gracias por su atención. Buen día, disfruten.